Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el video que tiene que ver con una estrategia de labor en el sitio web EasyGIS4U. Este es el número 8 y bueno, esperemos que no haya más que hablar de EasyGIS4U por un buen rato. Bien, el tema que viene a continuación es el siguiente. Resulta que en este espacio en el que vienen muchas personas a teletrabajar y que es un espacio para hacer intercambio, en este caso de surfeo, donde la palabra surfeo, bueno, básicamente es visitar sitios web, visitar los videos de YouTube, aplicar suscripción, el like, la vista, y igualmente para Twitter, ¿correcto? Entonces, vemos con detalle que en nuestra experiencia puede suceder lo siguiente. Resulta que en EasyGIS4U, ¿no es cierto? Para poder crecer rápidamente y obtener muchos puntos, siempre vamos a acomodarnos a trabajar la oferta, ¿sí? La oferta. Cada vez que nosotros abrimos nuestro escenario y vemos nuestro dashboard, ¿no es cierto? Entonces encontramos que tenemos múltiples tareas que realizar, que tenemos que incrementar los créditos, que tenemos que incrementar los banners, que tenemos que incrementar los test ADS, que tenemos que surfear un poco, en fin. Entonces, casi siempre para poder obtener más puntaje, buscamos las ofertas. Entonces, las ofertas generalmente van a estar aquí en la izquierda con un numerito. Entonces, pueden haber 239 ofertas, pueden haber 100, pueden haber 80, pueden haber 90, depende. Depende de esa intensidad con la que usted permanece trabajando en este sitio. Bueno, entonces, mientras usted está mirando tantas ofertas de otras personas, porque generalmente en los créditos muchas personas promueven 8 créditos, 10 créditos, muchas veces de pronto hasta 50 créditos, otras veces ofertan, por ejemplo, los banners entre 50 y superiores a 50, 70, 75, 100, y en cuanto a los test ADS, entre 50, 100, 200, 300. Yo encontré por allá que día uno de 10.000, y dije, caramba, ¿esto qué es? Bueno, y me le pegué y obtuve los 10.000, que me ayudaron enormemente, porque con 10.000 pude obtener hasta 100 suscriptores, que esa es una gran ventaja. Y son 100 suscriptores muy que los obtengo de manera orgánica, es decir, no estoy haciendo ninguna trampita. Bueno, entonces, resulta que todas estas personas que están aquí ofertando, ¿no es cierto? Muchas de ellas ofertan, ¿sí? Muchas de ellas adicionan acá su oferta. Y cuando adicionan su oferta, bueno, entonces dicen, vamos a promover la página de EasyGIS4U. O vamos a promover un video para obtener los suscriptores, los likes o para obtener vistas, ¿correcto? Y para eso necesitamos tener con qué pagar. Entonces pagamos con créditos, con las banderitas o pagamos con los test ADS. Entonces con los créditos generalmente están entre 5 o superior a eso, pero eso también depende de la intensidad de trabajo que usted haya generado. Siempre es bueno que al hacer la oferta, en cuanto a los créditos, pues esté superior a 100, ¿no? Pues para poder hacer algo bueno, que esté por encima de 100. Otra cosa, los test, los banners, por ejemplo, que estén por encima de 200, 300, 500, es bien, porque se puede hacer algo interesante con eso. Claro está que si está por encima de los 1000, mucho mejor. Y, por ejemplo, los test ADS, por lo general, para hacer algo bien interesante, por encima de los 1000. Si estamos haciendo cosas por debajo de esa cantidad, no, porque casi siempre el tablero dispara es a 50. En lo que tiene que ver con las banderas y los test ADS siempre va a ser en 50. Y en los créditos va a ser siempre de 5 para arriba. Entonces, esto genera algo importante y es que nuestra actitud para trabajar en estos espacios tiene que ser generalmente estar ahí, en esa disposición, 1 hora, 2 horas, ¿no es cierto? O más de eso, pues ayudando a obtener esa información, a obtener esa cantidad de puntaje para poder tener algo que ofrecerle al sistema para asimismo poder conseguir
de parte de las otras personas que también están conectadas a esto, conseguir los suscriptores, conseguir los likes, conseguir las vistas, etcétera. Entonces, está por ahí esa parte. Otra parte importante es que muchas de todas esas personas que ofertan, carambas, tienen que estar también atentas en su tablero, que cuando la oferta termina hay que retirarla, porque si no se retira, entonces esto genera algo contrario. Ejemplo, si yo quería los likes y quería aumentar y no retiro mi oferta, pues eso puede provocar que los likes se me reduzcan. No me aumentan, sino me reducen. Por los suscriptores, que si yo no termino de, digamos, yo veo que hay lo siguiente, monto la oferta, pero me dormí o no volví, o se me olvidó, o se me pasó, y no regreso ahí sí y quito la oferta que ya se completó de los suscriptores, entonces puede pasar que se reducen los suscriptores, en vez de aumentar, se reducen. Creo que mucha gente lo que está esperando es que se le incrementen, no que se le reduzcan, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que tenemos que volver y revisar allá para poder quitar. Y pues si queremos seguir agregando más suscriptores, pues trabajar otro poco más y volver a montar la oferta. Y así, esto es como un ciclo, estar pendiente de esa parte. Hay personas que lo entienden y porque ya lo saben, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy acá en mi lista de ofertas y yo voy a obtener estos 8 puntos, estos 8 créditos, tal vez de pronto me pueda acordar que ya lo visité, como pueda que no. Pero el sistema me puede mostrar algo interesante y es que cuando yo le hago un clic, bueno, entonces entro en mi cuenta de YouTube y me doy cuenta que, por ejemplo, acá en el tablero, en la parte de abajo del video, aparece la manito del like en color azul. Cuando aparece en color azul significa que ya lo visité. Pero si yo le diera un clic, quitaría ese like y eso le representa a la persona que es dueña de este video que se le van a reducir los likes. ¿Por qué? Porque no quito la oferta, ¿sí? Entonces, yo ya lo sé, pues no se la voy a quitar. Yo voy a respetar eso, ¿no es cierto? Porque yo también espero que pues allá los demás respeten lo mío, ¿no? Entonces, si yo respeto lo de los demás respetan lo mío. ¿Ok? Entonces, simplemente no le quito el like aquí y digo, bueno, ya la visité, pues me retiro de acá, no gané nada, pero igual tampoco le hice el daño a la otra persona, porque no quiero que el daño me lo hagan a mí. Recuerden que en la vida todo es recíproco, ¿sí? Todo es recíproco. Yo hago daño, a mí me hacen daño. Yo hago el bien, a mí me hacen el bien. Bueno, vamos aquí a este otro de los suscriptores. Por ejemplo, son 5 puntos. Tal vez yo ya me suscribí. Si ya me suscribí, ¿cómo lo conozco? Porque aparece aquí el botón gris y la campanita está activada. Si apareciera en color rojo, entonces significa que no me he suscrito y ahí me puedo suscribir. Entonces, este punto yo lo perdí porque sencillamente ya hace rato lo había visitado. Y así por el estilo. Están también las vistas. Las vistas también tienen la tendencia a reducirse. Entonces, hay que retirarlas. Entonces, usted tiene un trabajo importante y es revisar sus ofertas, ¿correcto? Revisar sus ofertas, porque si no revisa sus ofertas, pues sencillamente va a pasar que otra persona, en vez de hacer algo bueno por usted, va a terminar es reduciendo. Hay personas que no saben, de pronto no tienen mucha idea y pues piensan que darle un clic a suscriptor y quitarlo también va a ganar el punto, y resulta que pues no. Pero entonces el problema es que pues simplemente ya la otra persona se le redujo un suscriptor, ¿sí? Ok. Entonces, esas son cositas que hay que tener muy presentes en cuanto a esta parte. ¿Y qué más sería aquí? Bueno, seguir promoviendo, por ejemplo, la parte de los referidos, pues para que se incrementen, ¿no es cierto? En cuanto a los referidos, pues uno siempre se dará cuenta que el referido va a ir aumentando y cada vez que usted tiene un referido se va a ganar 10 puntos más, ¿no es cierto? Y que eso, esa cantidad que usted tiene puede también transarla, porque también puede usted trabajarla en función del dinero, ¿no? Es decir, cuando usted quiere obtener suscriptores, también puede suceder que puede pagar es con plata, no con los créditos, ni con los banners, ni con los TSAS, sino con dinero. ¿Ok? Entonces, así está la cosa acá. Bueno, mis amigos, yo creo que eso es todo lo que tiene este video. Espero pues que con esto yo haya sido muy puntual.
Y muchas gracias y los invito a que estén observando los otros infoproductos de InfoYayatec. Son varios, está el proyecto de la veterinaria, el proyecto de la lavandería, el proyecto de la inmobiliaria, el proyecto de los establecimientos comerciales, el proyecto educativo, el proyecto del sector hospitalario, el proyecto jurídico, en fin. Entonces, hay bastantes videos, hay aproximadamente 923 videos con este 924 y tenemos algunos proyectos también especiales y corticos, no son muy grandes, como son los del teletrabajo. Está, por ejemplo, lo de EasyGIS 4U, lo de Spidey 5, está, ¿cuál otro más? Bueno, no me acuerdo ahorita en este momento aquí, pero hay buena cantidad de cosas y cualquier cantidad de cosas que estamos por aprender. Bueno, entonces les deseo un hermoso día y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.